¿Cómo les va? Bienvenidos. Los acompañamos durante todo el año y no podía ser de otra manera, ¿eh? Hasta la culminación del 2017, pues aquí estamos presentes. En la víspera de Nochebuena los acompañamos con el verano. Ha comenzado la temporada, hace escasas horas comienza la estación y Rosario tiene que aprovechar Rivalla si lo aprovecha, ¿eh? Con miles de veraneantes que se vuelcan a nuestro río, los balnearios, las islas, el río y se ha multiplicado el parque náutico, así que vamos a brindarte muchos consejos. Y también qué implica, económicamente hablando para Rosario, nuestro puerto. Así que es un programa muy interesante a propósito del comienzo de la estación. Quédense allí. Si ustedes diariamente o los fines de semana disfrutan el río Paraná, este es un programa ideal para compartir. Y antes de ir al informe, como todos los programas, vamos a la primera recomendación y el saludo. Tiene que ver con las fiestas de fin de año, época de balances. Le damos el agradecimiento correspondiente a Digital Sport, a Sport 78 por acompañarnos, porque ha marcado también un avance este año en materia de vínculo con sus clientes. A través de Sport 78, Dionisios, Blas 78, Fluid, podés ingresar. Toda la mercadería que lo haces en los locales lo tenés a mano en digitalsport.com.ar. Visita Digital Sport, tu primer shopping online, y este agradecimiento para todo Rosario y alrededores. El mayor logro es amar lo que hacemos. Feliz Año Nuevo. Te desea Sport 78, Rosarino por Deporte. Un verano seguro en nuestro río. Atención, el informe y los invitados. Ya no podemos negar la enorme influencia en nuestra identidad como ciudad del río Paraná. Y las políticas que desde el regreso de la democracia devolvieron a la ciudad la imagen del río, dándole un fuerte impulso a las playas de la Florida y la zona de islas, donde cada fin de semana llegan a cruzar hasta 10.000 personas. Todo este entorno de naturaleza y ciudades, nuestro principal atractivo turístico, con un parque náutico que creció a más del doble en 7 años y supera las 31.000 embarcaciones. La estación fluvial se convirtió en el punto principal de conexión del turismo y el río, y la terminal del Puerto Rosario es la mayor en el país en su carácter multipropósito, brindando servicios para una enorme variedad de cargas. ¿Cuánto representa el Paraná en el crecimiento de la ciudad? ¿Cuáles son los deportes náuticos preferidos? ¿Cómo recibirán a sus visitantes en la costanera, la Florida y las islas? ¿Qué medidas se van a implementar en el operativo Río Seguro? Ahora, en Plan A, Rosario, playa, sol y río. ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo estás? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Preparada para disfrutar el río? Ya lo estás haciendo, ¿no? Sí, ya lo estoy haciendo. Vos marcabas recién que arrancó el verano, pero sí. Ya el río se está disfrutando de los fines de semana largos que estuvimos teniendo. Se está llenando todo lo que tiene que ver con la costanera. Todo y los rosarinos, disfruta, ¿no? Los turistas están disfrutando mucho de nuestro río. Claro, la diferencia es que ahora se multiplica la cantidad de personas. Así es. Aquellos que llegan para disfrutar. Bueno, hablaban de números, recién el informe decía 10.000 personas, pero son aproximadamente más de un promedio de 12.000 personas que visitan el balneario de la Florida, claro, la Rambla, claro, todos los fines de semana. Los días cálidos hay que tomar recaudos, ¿eh? Organizándonos va a ser mucho más disfrutable. Lucas de la Torre, como administrador del ente municipal estatal Costanera Rosario, como titular de este ente, ¿qué le dice a los rosarinos? Está comenzando la temporada, como dijo Luli, se aprovecha todo el año. ¿Cómo está preparado Rosario para afrontar el verano? Creo que, bueno, que digo, muy bien lo decía el informe previamente, Rosario ha tenido en los últimos 25 años un desarrollo realmente importante en lo que es la relación de la ciudad con el río. Digo, desde lo recreativo, lo deportivo, lo cultural, digo, es una ciudad que hoy mira y está de cara al río. Claro. Y es así como ya no la actividad de río está concentrada como antes, quizás en los meses cuando terminaban las clases y el mes de enero y principio de febrero. Hoy digo hay una actividad vinculada a la actividad de río a lo largo de todo el año. Nosotros desde hace varias temporadas tenemos temporadas extendidas que estamos hablando de 6 meses de temporada fuerte, de octubre a fines de marzo de temporada fuerte y con mucha actividad post-temporada, en temporada invernal, la verdad que también con mucha presencia de la actividad deportiva de la ciudad, que es una de las claves. Y atractivos para los rosarinos principalmente, Rambla Cataluña y Balneario de la Florida. Exactamente, Rambla Balneario. Cataluña. ¿Cómo está el río? ¿La altura? ¿Qué pasa con la playa, Lucas? Estamos a una altura del río óptima para desarrollar la actividad de playa. Sí. Una altura del río de 350 y algo
digo que la verdad que nos permite tener muy buena playa, muy buena zona. Permite a la gente utilizar y bañarse. Exactamente. Porque otros veranos es complicado, se acerca el límite, la gente tiene poco espacio, el problema de las embarcaciones. No, hoy estamos con una buena cantidad de playa, por lo menos en la zona de la Costa Rosario, entiendo que en zona de isla también. Sí, sí. Así que bueno, es para aprovechar el veranito que vamos a tener en Rosario. Y Raúl Rainone, como director de Defensa Civil, además está en marcha una aplicación, un programa, protocolo Río Seguro, ¿no? Sí, esto fundamentalmente apunta a todo lo que sea preventivo, ¿no? Claro. Desde la Florida y junto con Defensa Civil, pensar en el arte y en la prevención, se han realizado cursos, sí, reportando elementos e insumos a aquellos que navegan, fundamentalmente la navegación a remo, sí, que refiere a todo lo que sea la seguridad, la prevención, claro, e inclusive en prepararlo ante un evento que pueda que tenga que ver con accidentes. Una tormenta, por ejemplo. Una tormenta, sí, esto es la lectura de los alertas meteorológicos, cómo prevenir, qué medidas hay que tomar. Claro, y en eso, Raúl, ¿qué riesgo se corre? ¿Cuáles son los errores que habitualmente cometen bañistas como navegantes? Yo creo que el navegante no es distinto al común de la gente, ¿no? Esto de minimizar los alertas meteorológicos es un error que cometemos todos. Claro. ¿No? Pero fundamentalmente yo podría recalcar esto. El navegante ha cambiado muchísimo. Tenemos información o estadística que nos ha brindado Prefectura, que el año pasado, con todos estos elementos que se fueron aportando a todos los navegantes, no hemos tenido inconveniente ningún evento adverso en cuanto a accidentes de la navegación. La gente toma nota del servicio meteorológico, de las, sí, advertencias, a los cuidados, de los papeles, a los elementos de seguridad, de esto, claro, de general, hablábamos bien con el compañero, y generar este aviso al rol antes de salir en cada guardería, seguro, estar informándose fundamentalmente los tiempos que tiene. Tal cual. Y hablando de los navegantes, Ángel Elías es presidente del ENAPRO. También en verano se multiplica la cantidad de embarcaciones, las que utilizan los puertos de Rosario y alrededor, con los navegantes, lanchas, motos de agua, piraguas y kayaks. ¿Este es un motivo de preocupación, Ángel? Enfocándonos ahora en el tema verano, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos mucho con la empresa de la Florida, de la Ribera, justamente porque nos parece que el río tiene que ser cuidado por todos, los ciudadanos, claro, tienen que cuidarse. Nosotros tenemos que tener las precauciones suficientes, porque tener presente que a Rosario llegan más o menos 2.500 barcos, de los grandes barcos, por año. Y no se toman respiro en verano, ¿no? No, claro, es una actividad que dura todo el año. Por claro, lo tanto, trabajar en la prevención es lo que venimos haciendo desde hace algún tiempo, sí, porque nos parece que hay que valorar el río no solamente por lo productivo, que es donde yo quería luego poner un poco el acento, sino sí, también en el ocio y en la posibilidad de esta generación de condiciones urbanísticas espectaculares que tiene Rosario para el disfrute cotidiano, ¿no? Seguro. Recién escuchaba a Raúl que vos hablabas de la mayor concientización del usuario del río en relación al agua, ¿no? Al navegante. ¿A qué lo llevas a esto? Digo, ¿por qué crees que está más consciente el usuario? Parte es la difusión de todas las medidas de seguridad, donde el corredor La Florida y la estructura que se armó de hace 4 o 5 años en cuanto a la visualización de los riesgos, trabajar en gestión de riesgo, en los alertas tempranas, esto es un trabajo que se hace en conjunto entre la Florida y Defensa Civil, la gente lo va atendiendo y empezó a comprender que el río no es para desafiarlo, sino para disfrutarlo, y se empieza a tomar conciencia en cuanto a esto, ¿no? Ver antes de salir todos aquellos elementos que pueda ser adverso ante algo climático o un futuro cercano en cuanto a alerta meteorológica. Luca, en ese sentido hay una aplicación, ¿no? Que sí, la gente puede utilizar, a propósito de lo que dice Raúl, ¿no? Exactamente. ¿En qué consiste? ¿Cómo? Hay una aplicación que se llama Río Seguro, es una descarga gratuita, es un desarrollo que realizamos conjuntamente con el ENAPRO, sí, hace ya un poquito menos de un año. ¿Qué información podemos concentra toda la información necesaria para la navegación, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la altura del río, que tiene que ver con el tránsito de lo que recién decía Ángel,
que de todo el tráfico comercial de los grandes barcos. Tiene una cámara en vivo 24 horas desde el balneario de la Florida para que aquellos usuarios puedan ver y visualizar tanto los vientos o el movimiento que tiene el río. Claro. Digo, tiene una cantidad de información. Se puede bajar en los teléfonos. Se puede descargar, está para descarga gratuita en Android. Es muy sencilla descarga y de muy sencillo uso. Ya tiene más de 2.000 descargas. Y, bueno, después de esto mucho más, Lucas, así que hay que difundirlo. Río Seguro es la aplicación. Río Seguro se llama la aplicación, es de carga gratuita en cualquier teléfono que tenga el sistema de Android. Perfecto. Bueno, Ramiro Caris, navegante, amante del río, ¿no? De muchos años, vos y tu familia. Sí, de nacimiento. ¿Por qué? ¿Qué te da el río? ¿Qué gusto? ¿Cuál es la sensación que vivís? Me da todo. Primero me da en esta época de verano paz, tranquilidad y claro, disfrutar el aire libre y en época de temporada de competencia, de regatas, ajá, me da adrenalina. ¿Qué? Ah, mira, ¿qué embarcación utilizás? Compito en veleros cabinados, se llama. Bien. Barcos grandes que van tripulaciones, claro, de 4, 5, 8. O sea, lo utilizás para competir y también... Para disfrute. Para disfrute. ¿Cómo lo ves el río? Muchos años ya, ¿no? Desde chico utilizándolo, ¿no? El río creció... ¿Cómo cambió? Creció muchísimo el parque, el de la lancha... Hay muchas más embarcaciones. Muchas más lanchas y el de kayak se ve mucho. Pero kayak, o sea, yo estaba más acostumbrado a verlos. Sí. El de la lancha es para mí el que presenta el mayor inconveniente. ¿Por qué, Ramiro? Es el más inconsciente, el análisis personal, sí, sí, ¿eh? Sí, es sí, el más lo que inconsciente. Ves, lo que ves en el agua. Es el que se piensa que tiene un auto y claro, te pasa a 1 centímetro sin saber los peligros que tiene eso. Pasa 1 centímetro en un kayak, pasa cerca de los bañistas. Claro. No hay concientización a la hora de amarrar. En los muelles o en las playas, a la hora de cómo poner el ancla. Claro. Demasiadas cosas. Me parece que lo toman más como... son uno va al embudo y a veces son pequeños boliches bailables personales. Sí, sí, sí. Y donde después al atardecer, a la hora que el alcohol de... ya entró, claro, en su máxima exposición, es el inconveniente a la hora de volver a las guarderías, donde por ahí tienen que esperar un turno, donde se producen varios choques entre las lanchas. Chiquitos, ¿eh? Sí. Pero se choca mucho las lanchas. ¿Y las motos de agua, Ramiro? ¿Cómo las ves? Motos de agua, sí, también. Ahora está más regulado. Me acuerdo en más época, más chico yo, que te usan de boya, digamos, van de un lado al otro y... Y el peligro que representa. Y el peligro, seguro. Seguro. Y ya hubo inconvenientes y lamentablemente también hubo tragedias en este sentido. Para completar el staff de invitados, Juan Carlos de la Gáspera, que administra un parador desde hace muchos años. Vladimir, ¿cuántos años tiene, Juan Carlos? Y bueno, más de 20, 21 años. 21 años. Viviste todas las épocas que cruzaban miles de personas, el acceso era mucho más barato. Hoy que se ha encarecido el costo de las lanchas públicas, ¿qué tipo de gente cruza el río para disfrutar las islas? Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Antes que nada, bienvenido. A todo tipo de gente. Familia, familiar, jóvenes. Sí. Y bueno, como decía acá el amigo, la temporada se ha alargado porque ahora con esto del cambio climático prácticamente no tenemos invierno y fines de septiembre, ya hay gente. Mediados de septiembre ya empieza... Bueno, el que tiene su lancha cruza todo el año, ¿no, Juan Carlos? Sí, seguro. Y ustedes brindan todo tipo de servicios, la gente disfruta el lugar con toda comodidad, ¿no? Sí, bueno, el que no lleva su reposera ahí la puede alquilar, el que no lleva su sombrilla la puede alquilar. Tenemos imágenes de la ciudad desde el río, desde los paradores, así que hay mucha actividad... Y depende mucho de la altura del río, ¿no, Juan Carlos? Sí, para sí, estamos en una altura muy buena, 350 más o menos, 352, que sería la altura ideal, claro, que se mantenga así, ¿no? Sí, ni muy bajo ni muy alto. Y muy bajo tampoco es bueno porque te vas muy cerca del canal y ahí, al menos, bueno, en Vladimir o toda esa zona no hay barranca, o sea, es todo llano. Playo. O plano. Sí. Entonces hay una tranquilidad, ¿no? Perfecto. Luli. Me gustaría consultarle a Lucas sobre la movida sustentable que está desarrollando el balneario. Se instalaron estaciones solares, aerogeneradores. ¿Qué función tienen y cómo los puede utilizar el usuario? Bueno, esto es parte de un proyecto de hace ya varios años que tiene que ver con trabajar la idea de playa sustentable, donde se incorporaron una serie de medidas de trabajo que tienen que ver con la accesibilidad, la movilidad y una serie de cuestiones vinculadas a la disposición de residuos dentro del espacio de playa. Y demás, bueno, y esta temporada incorporando elementos vinculados a la energía renovable junto con la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe, firmamos un convenio que permitió tener 2 estaciones solares que tienen tanto carga de celulares mediante energía solar y carga de agua caliente para mate,
que es de, obviamente, de servicio gratuito dentro del balneario. Energía solar. Energía solar, exactamente. La verdad que es un muy buen trabajo que viene haciendo la gente de la Secretaría de Energía de la provincia, acompañando este tipo de iniciativas. Y después también incorporamos un aerogenerador que permite, con la carga que se genera, tener iluminación en un sector de los vestuarios. Así que, bueno, incorporamos este tipo de energías que también van en una idea de poder difundir y promover lo que tiene que ver con las energías renovables. Cada tanto, como los peligros, nos enteramos de palometas, que es de la familia de las pirañas, que hacen de las suyas, ¿no? Sobre todo cuando hace mucho calor. ¿Qué se le puede decir a la gente en lo que va de la temporada, de estas temperaturas que se han elevado, Lucas? No, lo importante es un poco lo que planteaban, tiene que ver, está vinculado al consumo de alcohol con el espacio de playa, el cuidado de la piel con el tema de las temperaturas y el sol. Sí. Y con el tema del agua, hoy con la altura del río que tenemos, no tenemos camalote, no tenemos riesgo alguno de poder vivir a lo mejor alguna de las cuestiones que quizás en años anteriores. Eso sea cuando el río crece mucho, ¿no? Y hace mucho calor. Sí, los extremos, como planteaba recién el compañero, los extremos son los complicados, cuando el río está muy alto o está muy bajo, es cuando se generan algún tipo de complicación. Hoy estamos, la altura del río nos permite eso, que es poder disfrutar de manera tranquila, y creo que se está trabajando muy bien entre todos los actores vinculados al río y a la costa para poder pensar en esto que planteaba Raúl, que tiene que ver con la gestión de los riesgos y de poder disfrutar y pensar en eso. Distintos enfoques, del río Paraná. El crecimiento de la actividad, lo decías, Ángel, muchos más barcos, mucho más actividad en el puerto. Ha sido un crecimiento exponencial, ¿no?, en los últimos años. Muy grande. Si uno toma el gran puerto de Rosario, que son las terminales portuarias que están hasta Timbúes, sí, que tienen centro en Rosario, llegan hasta Arroyo Seco. Claro. Llegan 2.500 barcos, sale por acá el 80% de las exportaciones agropecuarias. ¿Y qué cambió, Ángel? ¿Cuáles son las causas de este crecimiento? Bueno, creo que el gran puerto exportador de Rosario existe desde hace mucho tiempo. Claro. Creo que el gran cambio se ha dado con el puerto de la ciudad. El puerto de la ciudad hoy tiene un convenio con General Motors para hacer toda la logística de automóviles, autopartes y también vehículos que llegan. Ajá. Movemos cargas muy raras, por ejemplo, toneladas y toneladas de rieles que vienen y de durmientes desde China para el Plan Belgrano, ajá, que han sido bajados en nuestro puerto, sí, en sí, embarcaciones que nunca implica habían barcos de gran magnitud. De gran magnitud. Hay un barco muy pintoresco que aparece siempre en Pellegrini, Avenida Belgrano, que es el barco más grande que ha venido a la ciudad de Rosario. Claro. Pero además de eso, por ejemplo, cargas proyectos. Gerdau, la acería, trajo gran parte de su planta industrial. Acaba de anunciar una inversión multimillonaria. Y llegaron acá. Yo creo que esas son tres cosas que muestran que pasamos, que en el 2008 prácticamente no teníamos ninguna línea marítima. Hoy tenemos las tres principales líneas del mundo. Seguro. Movemos 80.000 contenedores. Y tenemos una gran ventaja logística, que significa que quien quiere exportar un producto de origen industrial, lo puede hacer de nuestro puerto. Pero además, trabajan más de 1.000 personas en el puerto, son trabajos decentes, hay estibadoras mujeres. Realmente el avance es muy importante. Bien. Y en este sentido me parece que además hay un conjunto de economías que se benefician, profesionales, empresas, servicios, Ángel, que le dan un gran movimiento económico a la ciudad. Vamos a hablar en detalles, porque mucha gente no sabe de lo que implica el movimiento portuario, el crecimiento que ha tenido. Vamos a hablar del río. Qué hacer un fin de semana, también hablaremos de costos, pero hablaremos de servicios y mucho consejo. El río, el verano, Rosario y una imagen habitual. A disfrutarla con cuidado. Pausa, ya regresamos. Disfrutar el río, minimizando los riesgos. Atención en el comienzo de la temporada para prestar mucha atención al programa de hoy. Pero también
Ahora, déjate llevar por mi iniciativa, por mi propuesta. Tiene que ver con una reunión de amigos, familiar y un buen pescado de río, mar o cualquier propuesta de la que te propone Mar Azul. Sobre todo, varía el menú de estas fiestas. Llegate a Tucumán y Constitución. Llegaste a buen puerto. Marisquería, pescadería y roticería Mar Azul. Ahora con más espacio, renovado para elegir los más exquisitos platos de mar y río. Envíos 438-1400. Pescadería Mar Azul, Tucumán, esquina Constitución, Rosario. Bueno, a ver, vamos a preguntar cómo se maneja, qué requisitos tiene para ir con una lancha al río, porque ha crecido notablemente el parque náutico. Raúl, ¿qué tenemos que llevar? ¿Qué requisitos tenemos? Fundamentalmente, aquello que son a remo, los elementos de seguridad, si... los momentos que se navega, sí. Que no sea nocturno, que el peso no supere la tolerancia de la embarcación. Kayaks y piraguas. Kayaks y piraguas. Y en cuanto salvavidas, sí, pero que no es una reglamentación como para llevarlo dentro de la embarcación, sí, que hay que llevarlo puesto. Pero esto se está dando y está bueno recalcarlo, que se están respetando esa medida de seguridad. A veces no tanto en aquellas embarcaciones a motor donde la imprudencia es a veces compartía lo que decía Ramiro en el bloque anterior. Sí, sí, hay muchos navegantes que son... Hablabas. Sí, sí, sí. Hay gente que no es solidaria con los demás navegantes. Inclusive ¿En qué se con manifiesta los... esto? Dame un ejemplo de falta de solidaridad. Hay gente que vive en la isla. Las marejadas de los grandes barcos generan mucho inconveniente, inclusive rotura de sus barrancas, sí. Fundamentalmente con aquellos que son más solidarios, que es el isleño, el pescador, el que nos da una mano cuando claro. alguna embarcación corre riesgo, pero fundamentalmente es respetar lo que son los códigos de navegación. ¿Sí? Uno puede tener mucha reglamentación en los elementos de la seguridad, el salvavidas, la bengala, el ancla, el cabo de seguridad, todo lo que... Si no se respeta, solamente es un trámite administrativo. Totalmente. Y para una embarcación, para ir al río Paraná con una lancha, ¿qué se necesita? Primero tener el carnet habilitante. ¿Cómo se obtiene el carnet? Y con un curso de prefectura, bueno, hay algunos clubes... Los clubes también, de la costa también lo emiten. Sí, avalado por prefectura algunos. Y bueno, en prefectura también dan estos cursos. El riesgo sin carnet es que te lleven, te comisen la lancha, ¿no? Exactamente, sí, y no solamente el carnet, la constancia de matrícula, la constancia de los elementos de seguridad. Claro, y respetar... como si fuera un vehículo. Exactamente, la lancha es lo mismo que un vehículo. Es un vehículo que inclusive tiene que tener más cuidado en los elementos de seguridad. En una lancha uno tiene cinturón de seguridad, en un auto uno tiene claro. cinturón de seguridad, en la lancha no. ¿Tenías una observación sobre la obtención de los... carnet para conducir en lancha, Ramiro? No, lo que siempre recomiendo, ¿qué es lo que ves? Tratar de hacer los cursos largos donde te enseñan más y más pausadamente. ¿Por qué lo decís esto? Porque me parece que son los que mejores dictan, los que más formados salís. Ajá. O sea, salimos formados de un curso de 4 meses que es un curso de días. Claro. Entonces, tenés más bases y te da lo que decía el señor recién, te da... la solidaridad, te enseña a ser solidario en el claro, río, digamos. Claro. Te enseña a tener respeto al otro, no pasar cerca. Que eso yo recalco mucho, no pasar cerca, porque 50 centímetros de una lancha a la otra es muy poquito. En un auto por ahí no es nada, pero en una lancha es muy poquito y puede pasar algo grave. Y todas esas cosas las aprendes en un buen curso. En un buen curso. Y lo hacen los clubes de la costa, ¿no? Brindan buenos cursos. Los cursos que yo más recomiendo son los del Yacht Club Rosario, del Club de Velas, del Círculo de Patrones. Claro. Son los más, para mí, los que son más fuertes hoy en día en Rosario. Y que además tienen una larga vida con el río, ¿no? Exactamente. Son los clubes Y están dictados por gente experimentada que entiende muchísimo de esto. De esto, del río Paraná. Luli. No, volviendo un poco a la parte de recreativa y del disfrute, en el balneario se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos de playa, ¿no es así? ¿Cuándo? Es así, Rosario fue fue postulada y fue aceptada como sede de los Juegos Suramericanos de Playa en marzo del 2019, así que es un evento internacional de relevancia para la ciudad, sí. Va a ser el balneario de la Florida, el epicentro de esos juegos, donde se va a montar un estadio, donde van a competir más de 15 disciplinas, donde vienen miles de atletas de toda Sudamérica y de diferentes lugares, así que el Comité Olímpico Internacional decidió que Rosario sea sede, así que toda esta temporada y hasta llegar a marzo del 2019
va a ser, digo, la Florida, un epicentro importante de la actividad deportiva de la ciudad. Buenísimo. Y hoy por hoy, ¿qué actividades se pueden realizar en el balneario deportivas? Bueno, hay actividad vinculada al beach volley, beach tenis, fútbol, handball, digo, todo lo que tiene que ver con disciplinas de agua, como el surf paddle, kayak, windsurf, digo, hay una cantidad de actividades deportivas que se desarrollan cotidianamente. Bien. Y eventos puntuales que son de disciplinas quizás no tradicionales en formato beach. Qué bueno, esta es la actividad que tiene el río. Y para llegar al parador, frente a la isla, recordemos, Vladimir está perpendicular a la fluvial, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se llega, Juan Carlos? Frente a Pellegrini, digamos, sería okay. Para situarnos. ¿Cómo llega la gente que no tiene una lancha? Bueno, desde la fluvial salen lanchas de pasajeros. Sí. Cada medio más caro que años anteriores. Yo recuerdo, recién hacíamos mención a los 90, era mucho más barato cruzar la isla. Sí, sí, sí. Bueno, pero todo eso lleva aparejado, bueno, todo un costo de mantenimiento, de las embarcaciones, bueno, y son empresas privadas que brindan. Empresas privadas, sí. Pero el costo hoy por hoy está a 130 pesos. El cruce del río. Y de vuelta, sí. Y de vuelta. Sí, bueno, las embarcaciones salen de la fluvial cada una hora los días de semana, cada media hora los fines de semana. Son embarcaciones modernas, cómodas. Sí, sí, ¿eh? Sí, una embarcación de 230 pasajeros. Perfecto. Y una vez que uno llega allí, tiene todo dispuesto. La playa está muy limpia. Ustedes se han encargado de brindarle un buen servicio a la gente, ¿no? Sí, sí. Yo particularmente, o sea, fui fiel, digamos, a lo que aprendí viviendo un poco afuera y me gusta tenerlo así. No es fácil, porque la gente por ahí no está acostumbrada a utilizar los cestos de basura o... Tenés que batallar bastante. Pero bueno, de a poquito, después de tantos años, yo al menos lo logré en un 90%. ¿Y qué experiencia recogiste, vos decís, de otros lugares? ¿Dónde encontrás? Yo pasé gran parte de mi vida entre Palma de Mallorca, Ibiza, y bueno, creo que son... El sumum eso es, sí, ¿no? Sí, pues son España, creo que con Italia, países mediterráneos que viven del turismo. Claro. O sea, y hay que aprender de ellos, y yo aprendí mucho de ellos, y cómo tratan al turismo, y el servicio que le dan al turista, ¿no? Claro. Teniendo todo limpio, en condiciones, y bueno, yo creo que ahí está la base de todo. Seguro. No es fácil, porque acá tenemos que adaptarlo, yo creo que la nueva generación, lo que está viniendo, yo creo que está bastante bien educada, por suerte. Sí, sí. Eso te iba a preguntar, con 20 años de experiencia, ¿ha cambiado el público, el comportamiento? Sí, sin duda. ¿Sí? Sí, sí, con cartelería, que creo que es lo fundamental. Seguro. Pero una cartelería no agresiva, sino que... porque por ahí te dicen, pero acá está prohibido. No, se puede hacer todo lo que no está prohibido, sí. Claro. Pero abajo, por ahí del cartelito, le ponemos que respeten que es una norma de convivencia. Seguramente. ¿No? Porque si cada uno hace lo que quiere, yo creo que no es bueno. Juan Carlos, decís que viviste mucho afuera. ¿Qué pasa con el topless en la playa? Digo, el año pasado en Bahía Blanca hubo una disputa en una playa porque unas chicas hicieron topless. ¿Está permitido en las playas de Rosa, en la isla de Rosario? Imagínate que allá en Ibiza está todo el mundo en topless. Si por mí fuera, ojalá. Vos no vas a impedir si unas chicas quieren llegar y hacer topless. Vos no vas a decir que no. No, bueno, pero qué sé yo, como un ambiente familiar, por ahí alguno lo toma mal, y está ese pero no tema. Está prohibido. ¿No? Nos cuesta un poco. ¿Hay alguna normativa con respecto a eso, Lucas? Digo, del topless. Acá en la ciudad de Rosario no, ha sido un debate muy interesante la temporada anterior al respecto, a raíz de lo que mencionaba Luli recién. Así que no, y ahí dejamos clara nuestra posición también al respecto, así que no hay ninguna ordenanza que prohíba. El decoro, el respeto, la convivencia. Siempre desde ese marco. Seguramente. Y hablando de costos, no dejemos pasar por alto esto. ¿Qué sale ir al balneario, por ejemplo? ¿Qué promociones hay? El balneario de la Florida tiene un costo de 50 pesos la entrada individual diaria. Es un costo muy accesible, obviamente no corremos con los costos que tiene quizás cruzar con la embarcación a zona de islas, sí. Entonces nos permite tener un costo también muy accesible, y después, bueno, todos los servicios que brinda el balneario, que tiene que ver con el alquiler de sombrillas y reposera, estacionamiento, los bares de playa, hay toda una infraestructura montada para que aquel que quiera ir sin nada, se encuentra con todo ahí, y si quiere ir con su reposera, con su sombrilla, con su vianda, lo que sea, también puede hacerlo.
Cada verano también es el tema de los guardavidas, de la cantidad que hay, especialmente en Rambla Cataluña. ¿Hay un protocolo especial para este año? ¿Están preparados para afrontar una temporada muy exigente? Sí, la verdad que sí. Ahora, bueno, se integró los dos cuerpos de guardavidas, tanto de Balneario La Florida como de Rambla Cataluña, bajo un mismo equipo. Sí, sí, sí. Eso permite también optimizar la operatividad. Así que, digo, estamos muy vinculados también con las áreas de seguridad, que tiene que ver con la Secretaría de Control Municipal, con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Claro. Digo, con las áreas como CIES, como diferentes, con la prefectura. Está todo organizado. ¿Qué pasa con el estacionamiento, Lucas? Porque desde hace varios veranos hay un bono. Hay un bono que es dictado por el Consejo para la cooperadora del Hospital Alberdi en toda zona de Rambla, Cataluña y Costa Alta, que es un bono solidario, pero es un bono obligatorio. Ya todo el mundo sabe y está organizado. Está, digo, y hay el tema de los trapitos, cuidacoches, está contenido. En todo el horario de playa, digo, ahí van a ver identificados a las personas que están cuidando coches. Un sistema muy similar al que se implementó hace muy poquito en Calle Pellegrini. Seguramente. El tema pileta, Parque Alem, no nos olvidemos tampoco. No, porque pileta, también Alem, es también, muy convocante. También muy convocante, un espacio tradicional de la ciudad con más de 80 años de presencia en la ciudad también. Ya desde fines de noviembre inaugurada hasta principio de marzo, así que también seguro, con todos los servicios allí dentro. Seguro. Ángel, están involucrados también con la empresa estatal municipal sobre el tema Río Seguro, como has mencionado. Del puerto, ¿qué proyección haces hacia el futuro? Porque brindaste detalles de una actividad muy importante. ¿Y hacia adelante? Solo estamos pensando en el puerto de Rosario del 2030. Es un puerto que se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías y a los cambios que se están dando en la navegación. Ajá. Te diría que hay que utilizar los nuevos recursos tecnológicos porque esto cambia muy rápidamente. Claro. La industria, las cuestiones digitales, la Internet de las cosas, está cambiando absolutamente la logística. Nosotros lo que queremos es que el puerto siga generando empleo, que siga generando trabajo, que siga generando producción, por sobre todas las cosas que brinde ventajas logísticas, claro, que permita que las industrias de acá puedan utilizar el puerto para sacar cargas con valor agregado. Pero básicamente todas estas proyecciones tienen que ver con la sustentabilidad. Mucho tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Bien. El respeto por los ciudadanos y el respeto por el medio ambiente. Los puertos, si no son sustentables, no pueden seguir desarrollándose en el mundo. Seguro. Y obviamente Rosario no es cualquier puerto, es el puerto exportador de cereales más grande del mundo. La relación con el gobierno nacional, digo, ante cambio de autoridad, ya lleva 2 años, ¿no? Pero ¿qué balance haces, Ángel? Tenemos sobre todo una política provincial muy interesante. Sí. Tenemos un ministerio que ahora es de infraestructura y transportes y realmente programas para ello. Pero una buena relación también, porque algunas políticas tuvieron que ver con mayor apertura. Antes no podía salir un barco desde acá a Uruguay, claro, y ahora se puede hacer. Esto baja costos, significa mejoras logísticas. E integramos un Consejo Federal Portuario con todos los puertos y las autoridades provinciales del país, bien, donde sin duda hay un espacio de diálogo muy importante y esto redunda en mejores políticas públicas para los puertos. Perfecto. Ramiro, con sos joven, ¿cuántos años tenés? 38. Bueno, tranquilamente. Pasaba, ¿no? Pasaba. ¿Viste la actividad del río? ¿Viste la incorporación de deportes náuticos? Algunos que quedaron... ¿Qué se impone hoy? ¿Qué ves en los chicos? ¿Qué deportes realizan en el agua? En el agua todos inician generalmente en lo que es la vela con el Optimis. Ajá. Después, que es la base de la navegación. Después van pasando a distintos deportes y bueno, lo que ¿eso más... ¿Eso también tiene que ver con las edades? Sí, Optimis es para chicos entre 8 y 15 años. Bien. La iniciación, también en los clubes que antes mencioné, que son unas buenas escuelas. En todos los clubes de la costa hoy hay buenas escuelas. Perfecto. Y bueno, después van pasando vemos distintas actividades. Que van con una especie, ¿el kitesurf se llama? Kitesurf, el barrilete con la tabla. El barrilete con la tabla. Bueno, eso se da mucho los días ventosos. Que este año tuvimos una muy buena temporada de vientos. Sí, 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 y las ves, las moscas volando por todos lados y cruzando, yendo y viniendo, enfrente a la Rambla Cataluña y mucho también en la punta del banco donde está él. Seguro. Hay mucha actividad ahí. ¿Qué consejo darías, Ramiro, a los chicos, a los adolescentes que quieran incorporarse a estas actividades? Cuando van a hacer kitesurf, que es una actividad que requiere un instructor previo, una instrucción, que hay muchos instructores particulares, que vayan y hagan los cursos, y que hay que saber leer muy bien la meteorología ahí, que es demasiado importante eso. Bien, bien. Luli, ¿qué vamos? No, pensaba en arrancar, pero por el Optimis yo ya lo pasé, ya no podría. No, bueno, no, pero vos podés empezar en escuelas de
para gente más grande, que empezase en barcos más grandes, se llaman Laser. Y también con el Kaiser. O perfecto, la escuela de velas para adultos, que es donde rendís el carnet de timonel o de que te habilita también para la lancha. Ahí te enseñan a navegar a vela. Mira, muy para bien, todas las edades. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, consejo para la gente que quiere pasar un lindo día en las islas, allí en el Parador. ¿Qué les decís? ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, que vayan a disfrutar, que el río está en una altura ideal. Sí. Que bueno, como siempre, digo, que traten de respetar las normas de convivencia que nosotros señalizamos, lo señalamos. Bien. Que no tiren residuos al río, que claro, lo tiren en los cestos dispuestos para tal motivo. Bien. Y que respeten la naturaleza. Seguramente. Nada más que eso y... Norma principal, básica. Exactamente. Que el derecho del uno... Uno termina donde empieza el derecho del otro, y que eso tenemos que respetarlo. Ahí está, el consejo de Juan Carlos de la Gáspera del Parador Vladimir. Muchas gracias. Gracias a vos. Y Raúl, no hablamos de las zonas prohibidas para bañarse, que lamentablemente cada tanto dan unas malas noticias, ¿no? Sobre gente que se tira, que se quiere bañar en lugares. ¿Existen todavía? ¿Cómo viene la temporada con respecto a eso? En realidad, los eventos que hemos tenido con este tipo de accidentes y fatales ha sido más no por... las medidas de precaución, sino por las propias personas. Esto sí, que decíamos antes, desafiar los lugares prohibidos deja como consecuencia, seguro, lo que lamentablemente pasó hace muy poco tiempo. Rosario tiene muy bien señalizado, por lo menos en la costa de Rosario, cuáles son los lugares habilitados. Respetar las señales. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, Ángel, mensaje presidiendo el ENAPRO para la ciudad, el derrame que significa económico para Rosario y la región. Una conclusión. No, básicamente estamos trabajando en hablar con los ciudadanos, transmitir de la mejor manera posible lo que ha significado recuperar el puerto. Sí. Y nosotros tomando el compromiso de que el puerto tiene que conciliarse con los ciudadanos, con el medio ambiente, de manera de seguir esperando esta convivencia que hay entre un puerto comercial que genera producción y el disfrute que pueden hacer, seguro, los ciudadanos rosarinos, bien, que básicamente disfrutan de los espacios públicos, ¿no? Perfecto. Gracias, Ángel. Y Lucas de la Torre, mensaje para los rosarinos. Esta costa que está bellísima, el río acompaña, la altura, en el inicio de la temporada, tu mensaje. Bueno, principalmente agradecerle a la ciudad por seguir optando por disfrutar también en la costa rosarina y disfrutar del río, y creo que, como decían bien antes, hacerlo con responsabilidad y pensando de que es un espacio de todos y que hay que convivir. Siempre pensamos cada una de las acciones desde ese punto de vista. Bien. Y me parece que ahí es donde hay que focalizar. Creo que es un espacio de todos, es un espacio realmente, es parte de nuestra identidad. Buenísimo. Y bueno, y hay que respetarlo y quererlo. Desde ya, muchas gracias por visitarnos, por brindarnos un panorama al río. Felices fiestas, para ustedes. Que terminen bien el año, en la víspera de Nochebuena. Y cuando regresemos tendremos música en vivo, así que no cambien de canal. Y antes de irnos a la pausa, Oftalmología Global nos acompaña, es la excelencia en oftalmología en Rosario con excelentes profesionales. Y también con la incorporación de tecnología, un ecógrafo estandarizado para el diagnóstico de glaucomas, un tomógrafo ocular por láser de barrido para el tratamiento de maculopatías, la cirugía de cataratas con técnicas de última generación. Doctores Gabriel Berkovich, Daniel Colombero y Graciela Filosa. Oftalmología Global está en Oroño y San Luis. Pausa y regresamos en este fin de semana de fiestas navideñas. Pausa. Cada hora viene con su muerte. El tiempo es una cueva de ladrones. Los aires ya no son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazos, la patria casi muerta de tristeza,
y el corazón del hombre se hace añico antes de que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte, de atrás quedaron árboles y cielo. Cada noche siempre era una ausencia, y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cecilia Petrocelli, ¿cómo está esa voz? Excelente. ¿Cómo le va? Felicitaciones. Y eso que los aires acondicionados. Viste, ¿no? Te condicionan. Qué lindo. Qué bien cantás, ¿eh? ¿Te lo dijeron alguna vez? No, me pareció que este tema, muy con lindo, todo lo que está pasando. Muy lindo, seguramente. Está bueno. Aparte, temperamento puro, ¿no? Con este y tipo sí, de temas. Sí, te viene la lágrima, te sale. Te ¿cómo estás, Cecilia? ¿Bien? Bien. ¿Cómo bien culminamos el año? A las trompadas. ¿Sí? Pero bien, como todo el mundo, pero con esperanzas. Dale. Con esperanza, que es lo que no nos debe faltar a ninguno. Seguramente. Y nos encanta que estés acá, ¿eh? Bueno, y a mí me encanta que me hayan invitado. ¿Y qué dupla que tenemos hoy? Porque está Vicky Escudero, ¿eh? Con nosotros. ¿Cómo me voy hacia te invito atrás a tomar asiento, ¿eh? De Cecilia Petrocelli al estilo tropical, este ritmo tan popular. Vicky, adelante. Vamos. Aplausos. Hola, para Vicky Escudero, cantante de Amapola. Gracias. Un gusto. Igualmente, vamos gracias a compartir tu música. ¿Qué vas a cantar? Vamos a hacer Quiero Ser Tu Amor, el último tema de Amapola. ¿Sí? Para todos ustedes. Vamos todavía. Vamos. Vicky, suena así, a ver. En plan A. Espera que hay palmas ahora, ¿eh? Se necesita palmas. Acompañamos. Sí. Eso, va. Eso. Arriba. Capaz que querían bailar, ¿o qué? Me falta la banda, ¿viste? Todos. No me digas nada, escucha un momento por favor. Lo veo en tu mirada, de que estás buscando un nuevo amor. Y yo estoy esperando por ti. Ya verás que no te vas a arrepentir. Yo quiero ser tu amor, la que te robe el corazón. Yo quiero ser tu amor. Yo quiero ser tu amor. Ser tu amor, yo quiero 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 ser tu amor. Hey.
¡Bravo! Aplausos, Vicky. Gracias. Escudero. ¡Qué éxito, Amapola! La verdad que sí, la verdad que terminamos un año sí. con muchas cosas y comienza muchísimo mejor. Ah, sí, hay muchos planes. Muchas cosas. El 15 de enero sí. vamos a estar en Jesús María, en el festival más grande con Villa María y Cusquín. Bueno. Televisión para Jesús. Todo el país, además hay transmisión. Es. Así es, vamos a estar con Sebastián Yatrá, Ciencio, Jimena Barón, todos perfecto. Con artistas internacionales. ¿A qué se debe el éxito de Amapola en la radio, en los shows, en las fiestas? El trabajo, hacer sí. bien las cosas, sí. en ser responsables y profesionales. Perfecto. Y ¿cuántos son los somos integrantes? Somos 12, 11 y 12 a veces arriba del escenario, a veces agregamos un reggaetonero. Así que, bueno, tenemos todo el equipo Amapola con Charlie Jimena a la cabeza, nuestro manager, muy y bien. Con el equipo de sonido. Así que somos 15 personas que va a tener la gira. Y vos te sentís recómoda ahí liderando el grupo, ¿no? Sí, mucho temperamento. Y la verdad que sí, tengo que tener, ¿viste? Leonina en la sangre. Ahí está, el signo tenía que ver, ¿eh? Tal cual. Chicas, ¿me acompañan antes del último tema a dúo? Saludos para Steffi Pagura, ¿eh? La maquilladora que las dejó bellísimas. Sí. Chicas, y a Luli también, mirá, sí, además del color. Me parece que ya hizo uso del río Paraná, del balneario. Tiene un color bárbaro, pero Steffi le puso un toque. El color me lo dio Steffi con predilecto. Su maquillaje. Steffi, además está iniciando un periodo creativo bárbaro. Saludos y los mejores deseos. Chicas, van a cantar juntas, pero antes me acompañan aquí cerquita porque a ustedes también les gusta. Ahora tienen que cantar, pero en su momento la picada Paladini... infaltable, en una buena reunión, ¿les parece? La bandejita me la llevo para mañana a la noche. ¿Te parece? Y tengo gente en casa. Ah, mirá qué bien. Paladín, productos de... De calidad. De calidad. Sí, pero mira, tenés infaltable el jamón cocido, el queso, ahí está el salame espectacular. La tradicional mortadela. Yo me voy acercando porque además está en primer plano la mortadela con queso, que es lo nuevo, el producto, inconfundible sabor Paladini, y en lugar del tocino tenés queso del mejor. Es más liviana por esto, 33% reducido en grasas. El producto consiste en la clásica receta de la mortadela Paladini con el reemplazo del tocino por el queso y por eso es reducida en grasas. Así que fin de semana, fiestas navideñas, Paladini no debe faltar. Chicas... Y viene con Rocío Vilao Díaz incluida. Ah, ¿también? Claro. Eso está bueno, claro. La promo. Venite, Luli. Venite para este, venite para este sector porque estamos cerquita de la picada. Mientras las chicas, Cecilia y Vicky, ¿qué van a cantar juntas? Mira, se nos ocurrió que podíamos hacer un tema que hable de la Navidad. Es medio largo, dura como un ratito. Así que después nos vamos. Buenísimo. Además, estamos en la víspera. Ya mañana la gente celebrando Nochebuena. Claro, ya es como que te agarra brindando el tema. Es un poco largo. Tal cual. Así que vamos a improvisarlo. Acá. Me parece bárbaro. Y nosotros vamos a ser testigos directos. Bueno, ustedes son testigos. Bueno, ¿y qué? ¿Nos sentamos? No, cantamos paradas. ¿Nos paramos? ¿Podemos llevar la letra? Ah, no, está bien. Mirá, hoy justo... Teníamos que hacer... Claro. Te olvidaste que no sabíamos la letra. Porque te dije que estaba improvisando. No, ¿sabés lo que pasa? Que llegó fin de año. ¿Viste? Y uno ya no recuerda nada. Ella tiene mucho laburo y yo estoy muy mayor. ¿Y cómo se llama el tema? Más allá. De Gloria Estefan. Cecilia Petrocelli, Vicky Escudero. Sí. ¿Y Amapola? ¿Juntas? ¿Sabes por qué le va bien? Porque es buena gente, aparte. Qué grave. Buenísimo, chicas. Éxitos. Feliz Navidad y un cierre a toda música con Cecilia y Vicky. Vamos todavía, ¿eh? Hasta el próximo sábado. Felices fiestas para todos. Dale. ¡Uy! Arranco yo, Vicky. Dale. Feliz Navidad para todos. Para todos. Y próspero año nuevo. Tal cual, mejor año para todos. Yo mejor. Cuando da sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas. Ilusión, Navidad, por tus sueños.
aceptas el error, cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llega la razón y te va la incomprensión, cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. A través del Cristo.